Hola tecnofanáticos, ¿cómo están? Soy José de tecnofanatico.com y hoy quiero mostrarles una función que encontré en internet para el Galaxy Note 3 que me pareció muy interesante y sobre todo muy importante para aquellos que cuentan con una mano pequeña. Con esta función ustedes van a poder achicar la pantalla del Galaxy Note 3 y prácticamente utilizar todas las funciones que ustedes tienen en este dispositivo. ¡Vamos con el video! El día de hoy me encontré con un video en donde mostraban una función muy interesante en el Galaxy Note 3, sobre todo para aquellos que cuentan con una mano pequeña y se les es difícil poder manipular el dispositivo. Lo que vamos a hacer es ingresar a lo que son settings y vamos a lo que viene a ser One Hand Operation, o cuando ustedes trabajan con una sola mano. En la parte superior ustedes van a tener Use for All Screen, o el uso para todas las pantallas. Hacen el check respectivo ahí y ustedes van a ver que va a aparecer esta ventana explicando más o menos en qué consiste esta función. Luego hacemos OK y de ahí ustedes van a poder operar en una pantalla mucho más pequeña, ¿no? Como ustedes pueden ver, simplemente moviendo o realizando ese movimiento. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es achicar la pantalla y ustedes van a poder ver que podemos controlar todas las ventanas, podemos ir a todas las aplicaciones, a los widgets que tenemos ahí. Y otra de las cosas que ustedes pueden hacer con esta ventana es poderla agrandar. Si ustedes quieren un poco más grande la pantalla, ustedes la van a poder agrandar, como también la van a poder achicar dependiendo de cuál sea más cómodo para ustedes, y también van a poderlas reubicar. Ahora sí, ustedes van a poderla reubicar dependiendo si ustedes son derechos y se sienten mucho más cómodos. Ustedes pueden ver que ahí llegamos a todas las esquinas, van a poder trabajar con la mano derecha, o en caso de que ustedes sean zurdos, pues pueden colocarlo en el lado izquierdo. Lo que sí he podido notar es que no trabaja con el S Pen, ni más nosotros retiramos el S Pen, automáticamente la pantalla se agranda. Pero lo que sí podemos ver es, por ejemplo, que trabaja con lo que viene a ser la multitarea. Ustedes ahí tienen todas las ventanas y van a poder ustedes trabajar en esa pequeña ventanita con dos pantallas a la vez. Entonces, era una función que quería compartirlas con ustedes. Yo lo he visto en inglés y consideré que podía ser muy interesante para ustedes compartirlo en español. Ojalá que les haya gustado este video. No se olviden de hacer clic en el dedito para arriba. En caso les haya gustado, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Mi nombre es José de tecnofanatico.com y nos vemos en un próximo video. Chao, gracias. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre celulares inteligentes, tabletas, accesorios, relojes inteligentes y muchas otras cosas más, no duden en hacer clic aquí en donde dice suscribirse, ya que nosotros diariamente estamos subiendo un video relacionado al mundo de la tecnología. Y en caso quieran seguir entreteniéndose con nuestros videos, pues simplemente hagan clic aquí. Nos vemos. Chao, gracias.